Le vamos a preguntar qué país es el más poderoso de Latinoamérica. Cuando se trata de determinar cuál es el mejor ejército de Latinoamérica, hay varios aspectos a considerar. En términos de capacidades militares, tecnología avanzada y eficiencia operativa, muchos expertos consideran que Chile tiene uno de los ejércitos más fuertes de la región. Cuando se valora la calidad y tú ves un país de solamente 20 millones enfrentándose uno de 50, a otro de 40, a otro de 220 y pico, a otro de 120, a otro de 50, tú dices, ¿por qué este país que solamente tiene 20, 19 millones de personas está en la segunda posición? Y es donde te das cuenta, por cantidad, no ocupa el segundo lugar. Por cantidad de submarinos, no ocupa el segundo lugar. Por corbetas, no, ni siquiera por gente. ¿Quién lo hace estar en el segundo lugar? Y ahí es donde viene calidad sobre cantidad. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, después de tantas veces estar viendo tantos videos de versus y de versus y de versus, y por lo regular recibir tantos comentarios de que el ejército de Chile o de Brasil siempre están en disputa por cuál es el mejor. Pues bueno, señores, en esta ocasión me pasaron este video que se llama Pregunto a ChatGPT, ¿cuál es el mejor ejército de América Latina, Chile o Brasil? Y como yo no sé qué es ChatGPT, pues voy a buscar. Y aquí tengo una pestaña abierta en donde dice ChatGPT. Voy a abrir uno de estos enlaces para ver qué me dice, qué es eso, porque no sé qué será. Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. Ah, es como cuando tú le preguntas a lo de Google, ¿cómo que se llama? Ok Google, es un modelo con más de 175 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje. Así que se le puede preguntar a esto como se le pregunta a Ok Google, ¿verdad? Uh-huh. Se le pregunta, pero a Ok Google solo te da la respuesta, sí, corta y punto. Y si no te dice no te entendí, vuélveme a preguntar, pero no creo, o sea, va a desarrollar la pregunta. En este caso, lo impresionante es que le han preguntado a este sistema de inteligencia artificial, ¿cuál es el mejor ejército de América Latina? Y tengo mucha curiosidad por ver qué va a responder. En este video vamos a estar averiguando sobre la inteligencia artificial y vamos a explorar cómo esta tecnología está transformando el entendimiento sobre diferentes temas, incluso hasta la capacidad de evaluar la potencia militar de los países. ¿Alguna vez te preguntaste qué país tiene el mejor ejército en Latinoamérica? Bueno, este tema lo vamos a averiguar con ChatGPT. Le vamos a preguntar a una inteligencia artificial avanzada para obtener una perspectiva objetiva y fundamentada en datos. ¿Cómo es posible que esta IA pueda discernir sobre la calidad y la capacidad de los ejércitos de diferentes países? Vamos a hablar sobre cómo los avances de esta han permitido a estas tecnologías comprender y analizar información compleja de manera más eficiente. Así que sin más nada que decir, vamos a empezar con este video y le vamos a preguntar qué país es el más poderoso de Latinoamérica. Cuando se trata de determinar cuál es el mejor ejército de Latinoamérica, hay varios aspectos a considerar. En términos de capacidades militares, tecnología avanzada y eficiencia operativa, muchos expertos consideran que Chile tiene uno de los ejércitos más fuertes de la región. Chile ha invertido significativamente en modernización y capacitación militar en las últimas décadas. Cuenta con una fuerza aérea bien equipada que incluye aviones de combate F-16, una marina con fragatas tipo 23 y submarinos Scorpène, y un ejército que opera tanques Leopard 2A4 y sistemas de radar E-3D Sentry. Estos activos, junto con su experiencia en operaciones militares y su enfoque en la innovación tecnológica, colocan a Chile en una posición destacada en términos de poderío militar en la región. Otros países que podrían ocupar un lugar destacado en la lista incluyen a Brasil y Colombia. Brasil, debido a su tamaño y recursos, posee una gran fuerza militar, aunque su eficacia operativa y su capacidad de proyección pueden variar. Colombia, por su parte, ha enfrentado durante décadas desafíos internos, lo que ha llevado a un enfoque particular en la contrainsurgencia y la seguridad interna, aunque también ha modernizado y fortalecido su ejército en los últimos años. En cuanto a Argentina, si bien históricamente ha tenido un ejército poderoso, en la actualidad enfrenta limitaciones significativas en términos de recursos y modernización. Esto ha llevado a una disminución en su capacidad operativa y en la efectividad de su fuerza militar en comparación con otros países de la región. En resumen, al evaluar el mejor ejército de Latinoamérica,
es importante considerar tanto la calidad como la cantidad de sus activos militares, así como su eficacia operativa y capacidad de proyección. En este sentido, Chile se destaca como uno de los principales contendientes en la región. Después le pregunto a la IEA si puede seguir explicando por qué sería Chile y no Brasil. Claro, hay varios factores que contribuyen a que Chile sea considerado uno... Todo esto le respondió, voy a preguntarle qué voy a hacer en mi futuro. ¡Wow! Calidad sobre cantidad, eficiencia operativa, enfoque en la innovación tecnológica, estabilidad política y económica. ¡Ay, qué bestia! Yo no sabía que existía este portal. Es como un portal hacia donde te responde alguien con inteligencia artificial, señores. Pero todo esto que responde es una brutalidad. Pues esto es prácticamente lo que tú le preguntas a un suscriptor en el chat, que es una persona que está ahí, que estudia, que lee, que lo ve todo. Y este acá es mediante inteligencia artificial. O sea, también hay que recordar que en lo que le preguntó, él nunca se basó en la cantidad de Chile. Él habló de que Chile está preparado, de que Chile tiene gente constantemente preparada, etcétera. Y cuando menciona Brasil, menciona que por cantidad. O sea que si nosotros le quitamos la cantidad a Brasil y lo ponemos en una balanza con los mismos millones de Chile, creo que la respuesta está más que clara. Entonces, pero vamos a ver, señores, qué dice. Uno de los principales contendientes en términos de poder militar en Latinoamérica en comparación con Brasil. Calidad sobre cantidad. Si bien Brasil cuenta con una fuerza militar más grande en términos de personal y recursos, Chile se destaca por la calidad y modernización de su equipamiento militar. Chile ha invertido fuertemente en tecnología de punta y capacitación militar, lo que se refleja en la adquisición de equipos avanzados como los aviones de combate F-16, los tanques Leopard 2A4 y los submarinos Scorpion. Eficiencia operativa. Chile ha demostrado una eficiencia operativa notable en comparación con otros países de la región. Su ejército ha participado en operaciones de mantenimiento de la paz y misiones de ayuda humanitaria a nivel internacional, lo que ha contribuido a su reputación como una fuerza militar bien entrenada y efectiva. Enfoque en la innovación tecnológica. Chile ha priorizado la modernización y la innovación tecnológica en sus Fuerzas Armadas. Esto se evidencia en la adquisición de sistemas de armas de última generación y en la colaboración con países como Estados Unidos para mejorar su capacidad de defensa y vigilancia. Estabilidad política y económica. La estabilidad política y económica de Chile también juega un papel importante en su capacidad para mantener y mejorar su poder militar. Un entorno político estable y una economía próspera han permitido al gobierno chileno invertir en modernización militar y en la capacitación de su personal. Si bien Brasil tiene una fuerza militar considerable y una industria de defensa desarrollada, algunos desafíos internos, como la corrupción, la burocracia y la falta de inversión suficiente en modernización, pueden afectar su capacidad para proyectar su poder militar de manera efectiva en comparación con Chile. En resumen, mientras que Brasil es un actor importante en la región, Chile se destaca por su calidad, eficiencia operativa y enfoque en la innovación tecnológica en el ámbito militar. ¿Cuál sería el ranking de los países más poderosos en Latinoamérica? A ver. Basándome en diversos factores como capacidad militar, estabilidad política, economía y otros aspectos, te presento un ranking general de los países más poderosos en Latinoamérica. Brasil. Con su gran tamaño, población y economía robusta, Brasil es ampliamente considerado como uno de los países más poderosos de la región. Su capacidad militar y su influencia regional lo destacan como líder en América Latina. Chile. Chile se distingue por su modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, así como por su estabilidad política y económica. Equipado con tecnología avanzada y un enfoque en la diplomacia, Chile es un jugador clave en la región. México. Con una posición estratégica importante y una economía diversificada, México ejerce una gran influencia en América Latina. Aunque enfrenta desafíos internos, su capacidad militar y su potencial económico lo sitúan como uno de los países más poderosos de la región. Argentina. A pesar de enfrentar desafíos económicos y políticos, Argentina tiene una larga historia de inversión en sus Fuerzas Armadas y una industria de defensa relativamente desarrollada. Su tamaño y recursos naturales también contribuyen a su influencia en la región. Colombia. Colombia ha invertido significativamente en modernizar sus Fuerzas Armadas, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y grupos insurgentes.
Su posición estratégica y experiencia en conflictos internos la colocan como una potencia militar en la región. En este análisis del mejor ejército de Latinoamérica, es crucial considerar diferentes factores, por ejemplo, que van más allá de los simples números. Chile, por ejemplo, emergió como un contendiente destacado en esta evaluación, principalmente debido a su enfoque en la modernización, también la capacitación y la disciplina que tiene el mismo ejército. Por ejemplo, Chile invirtió considerablemente en el ejército de sus fuerzas armadas en las últimas décadas, lo que resultó en una fuerza militar altamente capacitada y equipada si la comparamos con los países de Latinoamérica. Tiene activos como el F-16, por ejemplo, las fragatas tipo 23 y los submarinos Scorpene. También tiene una capacidad operativa impresionante en tierra, aire y mar, como por ejemplo teniendo el buque más grande en tonelaje de Latinoamérica. Además de su arsenal tecnológicamente avanzado, Chile demostró una capacidad para la cooperación y el trabajo conjunto en ejercicios militares con otros países, participando en el RIMPAC, por ejemplo, y liderándolo. Y esta colaboración no solo fortalece a Chile, sino que también fomenta la estabilidad con los demás países con los que participa y la seguridad compartida. Esta estrategia de defensa que tiene Chile también merece un reconocimiento, con un enfoque en la seguridad nacional y alianzas internacionales, como por ejemplo con el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, aunque este último se está debilitando un poco, culpa de los gobiernos de izquierda que tiene. Aunque esto contribuye a la promoción de la estabilidad, con el Reino Unido, por ejemplo, tiene excelentes relaciones, con la cual pudo obtener diferentes activos como el 3D Sentry. Esto también incluye participaciones en misiones de paz en las Naciones Unidas y compromiso con la defensa colectiva a través de las organizaciones como la OEA o la CELAC. Además de estas adopciones de tecnologías innovadoras, jugó un papel crucial en el fortalecimiento de las capacidades militares de Chile, como el uso de drones para vigilancia y reconocimiento, hasta sistemas de comunicaciones avanzados y estrategias de ciberseguridad. Chile demuestra que tiene una voluntad constante de adoptar nuevas tecnologías para mejorar su eficacia militar. Para mí, en resumen, el éxito que tiene Chile con el ejército radica en el enfoque integral que combina la modernización, la cooperación, también la estrategia de defensa sólida y una opción de tecnología de vanguardia. Estos elementos combinados hacen a Chile, sin dudas, uno de los países más poderosos de Latinoamérica, que lo puede poner a la par o el país más cercano en poder con Brasil. La IA puede sacar toda esta información analizando una gran cantidad de datos provenientes de fuentes diversas, como informes militares, noticias, análisis de expertos y datos de inteligencia. Además, utiliza técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales. La IA puede identificar patrones y correlaciones en los datos que pueden no ser evidentes para los humanos, pero este puede incluir relaciones entre la modernización militar y la capacidad operativa. También la IA puede utilizar modelos predictivos para evaluar posibles escenarios futuros basados en datos históricos y tendencias actuales. Esto puede incluir predicciones sobre el desarrollo futuro de las capacidades militares de un país o la evolución de la seguridad regional en Latinoamérica o incluso en otros países de todo el mundo. En conjunto, muchas capacidades permiten a la IA realizar estos análisis comprensivos sobre diversos aspectos del poder militar de un país, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones y estrategias políticas. Así que, amigos, espero que este video les haya gustado. Me gustaría saber su opinión sobre la IA y si la IA en este caso tiene razón al decir que Chile y Brasil son los países más poderosos de Latinoamérica. ¿Ustedes qué posición pondrían a Chile? ¿En qué posición pondrían a Argentina, México, Perú, Colombia? Me gustaría saberlo. También quiero mandarle un saludo especial a los miembros del canal. Y antes de finalizar, también me gustaría invitarlos a que se suscriban con una membresía, que me ayudaría muchísimo para que este proyecto siga creciendo. Como pueden ver, estamos subiendo videos casi todos los días. Así que si quieren apoyar el canal, ya saben,
Me gustaría mandarle un saludo a Roberto Flores, Alejandro Chaja, Rolando Nicolás, Kevin Jonás, Carlos Malilla, César Lovera, Enzo Colimodio, John Ceballos, Osvaldo Salazar, Matías Villacomo y Sergio Dallas. Así que sí. ¡Wow, señores! Pues bueno, este fue un video de Saito Words, a quien agradezco porque nos ha permitido reaccionar a sus videos. Sí, cuando me recomendaron y me dijeron a mí que hay que ver por ChatGPT, ¿cómo es? ChatGPT, sí, está bien. ¿Cuál es el mejor ejército de Latinoamérica? Pues creo que nosotros ya hemos dado nuestra opinión un sinnúmero de veces y nunca faltó el comentario de que nosotros no sabemos de nada del ejército, por ende, eso, exacto, tú no sabes nada del ejército, tú no sabes nada de no sé qué, por ende, no se puede opinar, pero la ventaja es que es un comentario de 100, o sea que no ejerce ninguna importancia, se podría decir, en el canal, o sea, no cambia nada nuestra opinión. Entonces, en nuestro caso, pues yo, en lo personal, voy a decir por mí, porque después van a decir, ¿por qué incluyes a Nicky en tus opiniones? Pues yo creo que Chile, efectivamente, como lo ve en este caso el chat GPT, obviamente que él recoge información a lo largo de los diferentes sitios web y de demás cosas y puede ejercer una conversación completa, como vimos, a diferencia de, como dije, el Google, ¿cómo se llama? Ok Google. Entonces, en este caso es muy diferente porque es una información completa. Está, o sea, además, no se ve que netamente, perdón. Ajá. No se ve que netamente sea como que de Google, de internet. Porque cuando, por ejemplo, yo me he puesto a curiosear y uh-huh. quiero hablar con OK Google, porque me gusta ponerme a jugar. Ajá. Entonces yo le pregunto X cosa y ella me manda, me pone a todas las páginas de internet que salen. Ajá. Y uno tiene que darle clic para revisar. O sea, no siempre te dice la información o te la lee, sino que te manda algunos enlaces, te pone, ajá, ahí para que tú le des y clic y entres. O sea, yo gasto más saliva que mejor hubiera escrito y puedo entrar en cualquiera, lo mismo que estoy claro. me manda hacer. Pero claro, acá ya te desarrollo un poco más. Ah, sí, te comprendo. Yo, la verdad, como yo nunca he intentado preguntarle nada, pues no sabía, pero en pocas palabras te desentiende y no te responde. O sea, lo que hace es buscar más o menos algo similar a lo que tú estás queriendo decir, como cuando tú escribes algo en Google o escribes algo en YouTube y te sale quizás quisiste decir y pa, y sí. te manda algo similar a lo que estás queriendo preguntar. Entonces eso es lo que hace OK Google. En este caso sí te da una respuesta. Como contundente, no tanto, porque pues finalmente termina diciendo lo que la mayoría de personas que vemos sobre los ejércitos en algún momento tenemos eso. O sea, yo pienso que en el caso de Brasil, obviamente Brasil duplica, triplica o cuadruplica a la cantidad del ejército chileno, por tamaño, por inversión, por historia, o sea, por un montón de cosas. Y en el caso de Chile, lo impresionante de Chile, que Chile sale en este top, es que Brasil es súper grande y hay conflictos internos, sí suelen haber. Hay lugares que son muy peligrosos en Brasil. Ya lo hemos visto no solo a nivel de películas, a nivel de series, lo hemos visto a nivel de noticias personales, de videos que se han regado en el internet de lo peligroso que puede ser. Y en el caso de, por ejemplo, de Colombia, tiene un conflicto interno de hace décadas atrás, que todos sabemos de qué se trata, lo que pasa, y sabemos también de lo que se trata en México. Por ende, es que está situado México en el tercer lugar, incluso por encima de Colombia. Aunque a Colombia se lo sitúa mejor a nivel de marina, se lo sitúa mejor a nivel de paracaidismo y de cosas así, pero México también aparece. ¿Por qué? Porque pues México también está luchando, tiene una lucha constante todo el tiempo. Entonces todo eso le da a México también planes estratégicos, diferentes tipos de tácticas. Se están renovando constantemente en cómo pueden hacer para tratar de controlar y mantener la calma interna. En el caso de Chile tiene un problema como lo tiene Colombia, como lo tiene México, en realidad no. Pero Chile se está preparando ¿con quiénes? Con Estados Unidos, con Reino Unido, con Portugal, con España, con Alemania, sí. con diferentes países del mundo, y eso, y con Israel también, y por ende pues eso de ahí ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus equipos, alguna modernización de una fragata, hablemos de algún radar diferente para un submarino, de las corbetas, de los diferentes patrulleros, digamos, con respecto a los F-16 o lo demás, son tecnologías de diferentes países, y para adaptar y todo, pues es más todas las maniobras que hace, porque el RIMPAC le sirve. Y también hay un evento que se llama Cambrian Patrol, creo que se llama. De ahí también participan muchísimos ejércitos del planeta, y por ende pues Chile se está capacitando. Entonces algunos dirán, no, pero si Chile tiene cerca de 60 años, 70 años que no, ni siquiera se prepara para nada.
tiene más de 100 y pico de años que salió de la guerra, por ende actualmente están perdidos esos oficiales que hay actualmente, esos generales, esos sargentos que hay, esos cabos primeros y todo lo demás, son solamente de ahora, ellos no tienen roce con alguna guerra que haya habido, por ende pues no saben. Claro. Bueno, en ese caso podríamos decir prácticamente lo mismo del ejército de Estados Unidos, de los alemanes, también podríamos decir lo mismo, la mayoría de alemanes que están enlistados a día de hoy, pues no están, claro que actualmente sí hay un conflicto en boga. Ajá. Pero si regresamos al 2019 en adelante, le estuviéramos diciendo que no, que hace tiempo que no se han preparado en esto, que sí, no han tenido conflicto, que no sé qué, pues es algo ridículo, porque también hay cosas que se transmiten de generación en generación, y por ende la información que tuvieron antes la están recibiendo las nuevas generaciones. Sin embargo, como dije, en el caso de Chile, Chile se está preparando para hacer maniobras constantemente, practicando constantemente a nivel de todos sus frentes del ejército. Y cuando le pregunta a un sistema de inteligencia artificial como este, responde en base a la información que tiene. ¿Y cuál es? Calidad sobre cantidad, eficiencia operativa, enfoque en innovación tecnológica, estabilidad política y económica. A día de hoy, solamente con la calidad sobre cantidad, que todo el mundo sabe que es mejor calidad sobre cantidad, y la mayoría de gente sabe que es mejor la innovación tecnológica. A día de hoy, con innovación tecnológica se puede hackear y conocer los planes del otro, puede saber por dónde viene el submarino, puede saber si se ha hundido la corbeta de ellos, está parada y no viene el radar de acá, ya sabe por dónde viene. Antes de que el otro despegue, tú ya sabes que está despegando y tú ya sabes que si hace una maniobra medio rara y con la velocidad en la que viene se va a meter en tu territorio, tú ya tienes el bloqueo necesario para eso, porque tienes toda la innovación tecnológica. Entonces, todo este tipo de cosas que tiene Chile, creo que le dan una ventaja muy grande. Como bien dijo, Brasil está sufriendo un deterioro constante porque hay políticas internas que de pronto no están haciendo que se modernice, igual que Chile. No estamos desestimando, estamos diciendo que está bien que Brasil se puede estar renovando también, igual que Chile. Pero lo increíble de Chile es que los chilenos son mucho menores y aún así está en la posición 2. Chile, en cantidad de personal, es menor a Perú, es menor a Colombia, es menor a Venezuela, es mucho menor a México, es mucho menor a Argentina. Y aún así, cuando se valora la calidad y tú ves un país de solamente 20 millones enfrentándose uno de 50, a otro de 40, a otro de 220 y pico, a otro de 120, a otro de 50, tú dices, ¿por qué este país que solamente tiene 20, 19 millones de personas está en la segunda posición? Y es donde te das cuenta, por cantidad, no ocupa el segundo lugar. Por cantidad de submarinos, no ocupa el segundo lugar. Por corbetas, no, ni siquiera por gente. ¿Quién lo hace estar en el segundo lugar? Y ahí es donde viene calidad sobre cantidad. Entonces, a mí me parece bacán este tipo de videos porque efectivamente, o sea, no hay para qué buscar la quinta pata al gato y para qué justamente tener... Voy a irme a hacer un curso. Claro, y revisa. Tengo que hacerme un curso, tengo que meterme para ser oficial, para llegar a ser formar parte de alguna academia naval o algo, 5 años para después venir a hacer una reacción y decir algo que es más que obvio, que no es necesario estar dentro de un ejército. De ahí para allá, aquí no estamos hablando de cómo me coloco, de cómo utilizo el corvo, claro, de cómo me visto, de cómo me paro, de cómo desfilo, de cómo arranco el F-16, nada de eso. Estamos hablando de cosas lógicas, de cosas sencillas, de cosas que están a la vista de todos. Uno se lo puede leer y ya dice como que... Exactamente, también siendo muy objetivo, es nuestra opinión personal y no solo la nuestra, es la misma opinión de Saito, es la misma opinión de suscriptores de diferentes países que tenemos, reúnen también y le dan a Chile el lugar que tiene que dar, porque al César hay que darle lo que es del César, o sea, no hay que ser nacionalista, hay que ser correcto. Y lo correcto es que en este caso, si Chile tendría 220 millones y estuviera en la misma condición que Brasil del otro lado, Chile se lo llevaría a Brasil, pero de tajo. O sea, es que no habría ni siquiera para qué meterlo. Y Chile posiblemente estaría entre los ejércitos, tal vez sería una potencia nuclear en el planeta, porque ya hablaríamos de otra cosa, son 200 millones. Sin embargo, pues señores, con esto no estamos instigando nada, estamos simplemente dando nuestra lectura acerca de por qué el chat GPT dio semejante respuesta. O sea, a mí me parece que no está nada fuera de la realidad, por más que algunos lo tomen como que inteligencia artificial, no le pares bola. No, porque esto también lo dicen los mismos ejércitos, que no son inteligencia artificial, son personas de carne y hueso como usted y como yo, que están más preparados que nosotros. Así que, siguiendo esas palabras, Chile o Brasil,
creo yo que vamos a dejar el ranking ahí en Brasil primero y Chile segundo. Ya queda a criterio de las personas, nosotros ya dimos nuestra opinión. Así que nos encantaría saber qué piensan ustedes, coloquen ahí abajo todo cuanto opinan. Y también váyanos a seguir en nuestras demás redes sociales que son... Instagram, Facebook y TikTok. Van a encontrar esas redes sociales en la descripción del video. Ustedes le dan clic a cualquiera de los links y los va a llevar directamente a la red social que ustedes elijan. Allá podrán mandar la recomendación muchísimo más directa. También podrán compartirnos fotos y videos y si nos dan permiso nosotros los subimos. Exacto, señores. Así que ya saben cómo pueden hacer. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, creo que con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.